Bienvenidos a un nuevo video, gracias a todo el que está viendo mi plataforma. Les dejo un link, atención a todo el que quiera formar parte del coro de y Corporan o Papá Radio. Le voy a dejar un link de Telegram ahí debajo para que se unan y formen parte de nuestra comunidad. Vamos a hacer este grupo para compartir noticias y para unirnos como una familia. Así que el link de Telegram lo dejé ahí debajo. Yo quiero hablarles de lo que ha hecho Bad Bunny, señores. Acaba de sorprender al mundo Bad Bunny, un artista que el 29 de febrero lanzó su álbum llamado Yo hago lo que me da la gana. Y en este día, hace aproximadamente una hora, nos despertamos con una noticia. Y digo, nos despertamos porque yo estaba acostado, me, me acosté tardísimo bregando con esto de las plataformas, configurando y demás. Y al momento de levantarme que entro a Instagram, lo primero que veo es Habían pasado unos 20 o 15 minutos que Bad Bunny había lanzado un nuevo álbum completo Oigan esto Hace unos días Bad Bunny estaba en un live donde comenzó a poner algunas canciones Que tenía guardadas y que no habían salido o que no saldrían Dentro de ellos presentó canción con Yandel eh, Muchas, muchas de estas canciones supuestamente no saldrían Verá y otras canciones él solo también, a modo de, de compartir con, con sus seguidores en este live y darle un regalito al público. Lo controversial de esto fue cuando él habló de la canción que tenía con Don Omar. Recuerdan ustedes hace un año y algo, cuando Don Omar publicó de que venía una colaboración con Bad Bunny. Pues esto no había pasado de ahí, en el live. Bad Bunny dijo que, que no había salido porque no habían llegado a un acuerdo. Además, esa persona publicó y a mí me gusta como que todo tirarlo de manera sorpresiva. Resulta que esa canción acaba de salir en este álbum. Se llama a sí mismo Las que no iban a salir. Muy típico de Bad Bunny: eh, Las que no iban a salir. Vamos a hacer una comparación, señores. Esto es histórico. Bad Bunny acaba de lanzar, yo hago lo que me da la gana, el 29 de febrero. Recuerdan que fue al programa de Jimmy Fallon, eh, eh, de manera sorpresiva sor soltó y anunció este álbum: el que venía con la carátula en la bicicleta, el niño. Y hoy, de manera inesperada, este muchacho sorprende con otro álbum. Oigan lo que le estoy diciendo: en menos de cuatro meses. Febrero, marzo, abril, en dos, tres meses, tirar otro álbum completo. El pasado estaba basado en mucho perreo, en lo que escuché del álbum, porque no he escuchado todas las canciones. Que a propósito le hago la invitación a ustedes de si quieren que reaccione alguna, coméntelo acá. No olviden eh, unirse al grupo de Telegram. Eh, el coro de Luis Nicorporán Papás Radio. Así mismo se llama, el coro de Luis Nicorporán Papás Radio. El link lo dejé en la descripción. Pero como un tigre lanza. Se atreve porque hay que tener cojones para hacer esto. Tú atreverte a lanzar un álbum a dos meses donde todavía el tuyo está en las primeras portadas de la mayoría de tiendas digitales. Háblese Apple Music, abre, háblese Amazon. En la mayoría de tiendas o servicios de streaming como eh, Spotify, YouTube, en los charts todavía están pen, ahí puestas algunas de las canciones de Bad Bunny ocupando los primeros lugares. O sea, tirar esto provocaría que del 1 al 20 y pico todas las canciones sean de Bad Bunny. Oigan bien. O sea, este muchacho podría convertirse en el primer artista que ocupa la lista de las primeras 20 canciones en la mayoría de servicios de streaming. ¿Por qué? Porque el álbum que él tiró, yo hago lo que me da la gana, está todavía full pegado. Por ejemplo, en RD, en la radio se está sonando Yo Perreo Sola, se está sonando Zafaera, eh, la que él tiene con Anuel, está cabrón ser yo, se está sonando La Difícil. Eh, señores, le estoy diciendo que hay más de 6-7 canciones de ese álbum en la radio sonando actualmente, por lo menos en Mix 104.5, donde yo laboro. Imagínense lo que va a pasar mañana cuando yo llegue a la radio con la directora, que nos sentemos a escuchar el álbum nuevo que dele seguimiento a través de Spotify y ustedes verán el impacto de este muchacho. Creo creo que estamos ante la situación de un fenómeno y no fenómeno por por decir lo grande que podría ser. Sino fenómeno por lo visionario visionario estratega atrevido se arriesga, que es Bad Bunny. Señores, hacer un álbum conlleva mucho sacrificio. Por ende, los artistas cuando lanzan un álbum le dan el tiempo de promoción que amerita. Dígase, meses creando una portada, meses publicitándolo y de expectativa. En este caso, este muchacho vuelve a hacerlo de manera sorpresiva y no solo eso, añádale a todo lo que yo he dicho el factor que hace dos meses él acaba de sacar un álbum. Óigame, yo me atrevo a decir que este muchacho está histórico lo que acaba de hacer, Bad Bunny. Vine, prendí todo a grabar de una vez. Este es el estudio acá en casa. Recuerde que yo tengo la cabina, el estudio nuevo que yo monté y en mix, pero quería darle esta primicia de una vez a ustedes. Y vamos a, a conversar un poquito por el grupo de Telegram, así que manden su, su invitación. Vamos a ver las canciones. Un, un... check it out. De la mayoría de canciones. Mira, en una hora la canción que, que está en el top es la que se llama Si ella sale, Bad Bunny. Si ella sale, recuerda el nombre del álbum, las que no iban a salir. Número uno, eh, Si ella sale, tiene 415 mil views al momento de grabar este video. Eh, la número dos a nivel de views es Más que una cita. Con Zion y Lennox. Oiga bien, ¿con qué artistas? Porque es un álbum de mucha categoría. Más de una cita, Zion y Lennox. Tiene 336 mil views. La otra es el solo, Bad Bunny. Bye, me fui. Oigan los títulos. Bye, me fui. La número cuatro a nivel de streaming o de view es la que tiene con Yandel. Canción con Yandel. Se llama, bueno, así es que se llama, Canción con Yandel. Oigan el título. Le digo que este muchacho es muy arriesgado. O sea, el tipo es por primero un creativo de por sí. Y sale con unas cosas que, wow, para romperla. Nada más y nada menos que Don Omar, Bad Bunny, para romperla. Tiene la cantidad de 430 mil. Ah, ok. Esta es la que más view tiene. Verá, yo me parecía extraño que esta no estaba en la. Esta es la que más view tiene. Porque no está ordenado por view, sino por cómo fue subido. 430 mil. O sea, esa canción fácilmente lleva a 2 millones hoy. Con Don Omar, para romperla. Eh, dice con Nicky Jam. La canción se llama Bad con Nicky. Bad con Nicky, mismo. Bendiciones, la otra canción, tiene 272 mil views. La de Nicky ya tiene 237 mil. Eh, bueno, ustedes lo están viendo en pantalla. Bendiciones, que es Bad Bunny solo, tiene 272. ¿Cómo se, cómo, se Remix, ¿Cómo se siente Remix? ¿Cómo se siente Remix? Bad Bunny, J. Cortés. que a propósito, J. Cortés tuvo una... Un pequeño beef con Brian Myers en Twitter. Vamos a hablar de eso más adelante. Ronca Freestyle. 221 mil. Ronca Freestyle. Eh, y en casita con Gabriela. Estamos hablando de 2, 4, 6, 8, 10 canciones eh, que pertenecen a este álbum, las que no iban a salir. Voy a ver algo, chequen algo. Déjame entrar a Instagram. Instagram, mírenlo acá. Chequen en algo. Le voy a dar un me voy a atrever a jugármela por algo que vi. Bad Bunny. Una primicia. Miren a quiénes sigue Bad Bunny. Don Omar y Kobe Bryant. Don Omar que supuestamente había un beef. Yo me atrevo a decir que entre Bad Bunny y Don Omar están trabajando un álbum. Anótalo como una primicia. Luis Corporan, día 10 de mayo, República Dominicana, locutor y comunicador dominicano, dice que Bad Bunny y Don Omar estarían trabajando un álbum. No es casualidad lo que pasó entre ellos y no es casualidad que al único artista que Bad Bunny siga en Instagram sea a Don Omar. Ojo con esto. Esos datos, guárdenlos. Guárdenlo por ahí. Ahora, ¿qué pasaría con este álbum de Bad Bunny? Implantaría un récord, nuevamente el artista que en menos de dos meses tira dos álbumes musicales. Si hay otro más, me disculpan, pero estoy hablando en la actualidad, año 2020, que colocaría más canciones en los servicios de streaming de su álbum pasado y de este, que ahorita actualizarían las páginas a eso de las 12 de la noche. Ustedes verifican, ahí, ahí entran a Spotify y ven la lista. Los que usan Apple Music también vean. Y añádale a esto, muchacho tan joven, controlando de tal manera la industria musical. Controlando la industria del entretenimiento en la música urbana. Yo creo que el público es el más beneficiado porque tiene más material. Bad Bunny se engancha una, una corona que difícilmente se le quite por lo que acaba de hacer. Las que no iban a salir son 10 canciones. Yo me gustaría que ustedes me digan cuál quieren que yo le haga su video reacción. ¿Por qué? Porque ya comenzaron a escribirme, ¿A la video reacción a esta. Mira, Luis, ni la de Don Omar. O sea, ¿ustedes cuál quieren que yo le haga video reacción? Recuerde, yo espero los videos oficiales, pero como esto ha sido tan impactante, la, el flujo de mensajes que me ha llegado a mi Instagram, entonces estoy planteándolo a ustedes. No olviden ir al link ahí debajo de nuestro grupo de Telegram, el coro de Luigni Corporan, eh, Papa Radio y por supuesto pendientes que viene la aplicación Luigni Corporan para iOS y Android. Estamos trabajando eso, ya casi estamos en la etapa eh, donde están desarrollando y demás. Tengo el diseño de cómo va a ser, quisiera presentarlo, pero los desarrolladores no quieren. La gente de durísimo app, entren al Instagram, déjame buscar. Eh, durísimo, entren a ese Instagram y díganle a ellos que ustedes están locos por eh, ver la aplicación. Mire el Instagram de ellos, Durísimo App Store. Búsquenlo así mismo en Instagram y díganle que ustedes quieren que ya la aplicación esté lista. Y ellos le dirán cuándo va a salir. Pendientes, al próximo.